Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Más de 540 hectáreas siniestradas por incendios en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. 41 detenidos por presunto robo con violencia y agravado, pandillerismo y daños en Tuxtla Gutiérrez. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones. La Liga de Expansión cerró su reclasificación del Guardianes 2021. Grupo Confines Teatro lanza Territorio Escénico, programa que comparte de manera virtual. En la mañanera se informó de procesos abiertos por contratos con reclusorios otorgados en la administración de Felipe Calderón. Estamos a diario contigo. Muy buenos días en esta mañana de jueves 22 de abril de 2021. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, en nombre de toda la producción a cargo de Eric Ordóñez y en la realización Álvaro Valdivieso. Le damos la bienvenida. Vamos a comenzar con la mejor información en AM Diario. Las temperaturas en este jueves: Tuxtla Gutiérrez, 35 grados como máxima, 22 grados como mínima. San Cristóbal, 23 grados la máxima, 12 grados la mínima. Comitán, 27 grados como máxima y 15 grados como mínima. Mientras que en Tapachula, 33 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 23 la mínima. Las regiones Istmo-Costa, Frailesca y Soconusco presentan condiciones atmosféricas extremas que pueden desarrollar incendios. Muy atentos con esto, precisamente. Con esta situación de los incendios, donde más de 540 hectáreas han resultado siniestradas por incendios en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, de verdad que no se mitiga, no se logra mitigar toda esta situación, y Ainer González nos comenta al respecto. El incendio en el Cañón del Sumidero está imparable. En un solo día se duplicó la cantidad de hectáreas consumidas por el fuego. Este incendio forestal, que inició el pasado lunes 12 de abril, ha siniestrado 540 hectáreas del Parque Nacional Cañón del Sumidero, lugar de peligro en donde alrededor de 60 brigadistas no han podido avanzar en su liquidación por permanecer en un 50% de su control. En tanto, el número de incendios forestales activos en Chiapas ha disminuido a 9, el de mayor magnitud, el que se está localizado en el municipio de Huixtla, que ha consumido 1.606 hectáreas en los 8 días que lleva activo y con un control del 80%. Combatientes exhortan a la población a evitar limpias a través de las quemas, pues las regiones Istmo-Costa, Frailesca y Soconusco presentan condiciones atmosféricas extremas que pueden desarrollar más incendios. Además de los municipios de Huixtla y Chiapa de Corzo, también Jiquipilas, Villacorzo, Montecristo de Guerrero, Tapalapa y Mazatán registran quemas, mismas que hacen un acumulado de 2.406 hectáreas siniestradas en este sentido en Chiapas. Para Diario de Chiapas TV, Ainer González. Lucía Trejo está en la línea telefónica, ella siempre bastante movida con la información en diferentes puntos de la entidad. En San Juan Chamula, Lucía, la situación de la respuesta por parte tanto de adultos mayores como del personal de educación, trabajadoras y trabajadores que han sido convocados para poder asistir a la vacuna, a iniciar con el esquema anti-COVID-19. Justamente, Lucía nos va a comentar respecto a esta afluencia que ha sido menor en el municipio de San Juan Chamula, en la zona altos de nuestro estado. La afluencia ha sido bastante escasa. Por ejemplo, la mayor afluencia fueron de personas que llegaban de San Cristóbal de las Casas, y solo 50 personas eran originarios de San Juan Chamula. Lucía, muy buenos días. Muy buenos días, Lucero Rodríguez, buenos días al auditorio del Diario de Chiapas. Efectivamente, ayer estuvimos en exclusiva para el diario allá en el municipio de San Juan Chamula, y bueno, nos encontramos con la sorpresa que hubo poca afluencia de indígenas en la vacunación anticovid. Bueno, de un total de 116.000 habitantes del municipio indígena de San Juan Chamula, allá en los altos de Chiapas, solo 260 de ellos se vacunaron. Es una cifra sorprendente.
Repito, solo 260 de ellos aceptaron esa vacuna contra la COVID y la mayor afluencia, por si fuera poco, fueron personas que viajaron de San Cristóbal de las Casas y solamente 50 personas eran originarios del municipio de San Juan Chamula. Esto fue lo que indicó en la entrevista la enfermera Patricia López, de ahí del Hospital Básico Comunitario, que es donde se realizó la vacunación. También en entrevista dijo que la inmunización se realizó el pasado, después del 12 al 17 de abril, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero lamentablemente hubo poca asistencia. De acuerdo a la enfermera, el 70% de los que fueron vacunados eran procedentes, repito, de San Cristóbal de las Casas, que bien sabemos que está aproximadamente a unos 20 minutos de San Juan Chamula. Indicó también que esta primera jornada de vacunación se notó la poca asistencia debido a los usos y costumbres en esa región. Los habitantes no creen en la enfermedad, o bien prefieren curarse con velas, oraciones y hierbas. Y bueno, por otra parte, dijo que se han presentado casos de coronavirus, pero las personas no acuden a la clínica, por lo que no existe un registro exacto del número de personas que han padecido esta nueva enfermedad. Y bueno, el personal médico se entera por el parentesco con parientes que son atendidos en esa clínica comunitaria y al mismo tiempo. Sin embargo, bueno, agregó que el número de fallecidos ha aumentado. Es decir, no existe una estadística como tal, porque repito, no llegan a que los atiendan, pero por familiares que son atendidos en esa clínica, finalmente el personal médico pues se entera de lo sucedido, por lo que invitó a la ciudadanía a que estén pendientes de las indicaciones, porque por supuesto habrá una segunda jornada. También buscamos al director de Protección Civil Municipal para saber qué es lo que está pasando. Y bueno, él nos dijo que es un municipio que está en conflicto, está en resistencia. Va a cumplirse ya un año de que fueron tomadas las instalaciones del Ayuntamiento Municipal por un grupo armado. Sin embargo, indicó que sí habrá una segunda etapa y que van a informar a la gente, a los originarios de allá de ese municipio, a través de una red de comunicaciones que hay en las 157 comunidades. ¿Cómo ves? Sí, precisamente, Lucía, de esto que estás comentando, de que sí habrá como una segunda etapa, digámoslo así, para poder convocar a la gente de San Juan Chamula, sin duda alguna la vacunación tiene que ser de manera voluntaria, pero probablemente podríamos indagar ahí acerca de la estrategia que se utilizará, quizá casa por casa, quizá la información más necesaria, algún otro dato que te hayan comentado. Claro que sí, ellos se manejan a través de sus líderes y pues bien, ya convocaron a los líderes de quienes esperan tengan una respuesta positiva, por lo menos para esta segunda jornada. Es preocupante, les decían también, la vacuna es una oportunidad de vida, cuántos quieren ser vacunados, cuántos fallecieron esperando tener una vacuna y hoy que la hay, no se la están aplicando, la están despreciando. Pero bueno, recordemos que es un municipio que se conduce a través de usos y costumbres. Así es, ahí la situación con los usos y costumbres, ojalá que se pueda llegar a través de sus líderes, como bien dices, bastante preocupante esa situación, un total de 116,000 habitantes y únicamente 260 han aceptado la vacuna contra la COVID-19. Lucía Trejo, como siempre, muchísimas gracias por tu información, siempre tan ágil, tan oportuna y en cualquier punto del estado, muchísimas gracias, muy buenos días. Excelente día. Igualmente. Bien. Precisamente hablando del esquema de vacunación anti-COVID en los diferentes municipios de la entidad, ayer miércoles se cumplió la meta, de acuerdo a la Secretaría de Salud, de proteger contra la COVID-19 a 56,345 personas adultas mayores en Tuxtla Gutiérrez. Esto fue con la vacuna marca Pfizer. En otros municipios continúan las actividades, por lo menos hoy jueves en Chapultenango, en el Domo Benito Juárez. En Ixtacomitán, en la secundaria Querido A. Moeno, en la cabecera municipal. En Ixtapangajoya, en el auditorio municipal. En Jiquipilas, en el auditorio de la unidad deportiva de la cabecera municipal. En Juárez, en el domo del Parque Mirador, en la cabecera municipal también. En Ocosocuautla, en el Parque Central de la localidad Guadalupe Victoria. En Ostoacán, el domo municipal La Cueva del Tigre. En Sabanilla, en el auditorio municipal.
En Solosuchiapa, el casino ganadero en la cabecera municipal, y en Tila, la unidad deportiva de la localidad Petalcingo. En las últimas horas, aquí en el estado de Chiapas, se han reportado 21 casos positivos por COVID-19 y 2 decesos. A nivel nacional, la Secretaría de Salud informó que en México, hasta las últimas fechas, se confirmaron más de 2.315.000 casos. Los casos recientes, es decir, aquellos que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, todavía no han tenido un aumento que supere el 1%. Obviamente, en la medida que esta última carga continúe subiendo, podría ocurrir, pero todavía nos mantenemos en ese 1% de casos activos estimados. Un número que sí continúa subiendo y ese queremos que todos los días suba es las personas con ya esquema de vacunación completo, que para el día de hoy, como pueden ver, ya son más de 4.5 millones de personas que tienen esta protección y en las cuales obviamente esperamos que la COVID-19 ya no genere ningún tipo de impacto negativo en su salud. Corte comercial, regresamos con la información deportiva en AM Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Tuxtla. Con la seguridad de nuestro programa, viaja con confianza, porque te cuidamos con las estrictas medidas sanitarias, con productos desinfectantes 3M, aprobados contra el COVID-19, por los estándares internacionales y nuestros colaboradores capacitados en los protocolos de prevención e higiene, para brindarte en Hotel One Tuxtla un ambiente seguro para tu viaje de negocios o familiar. Por confianza, quédate con nosotros. Hotel One Tuxtla. La pésima gestión de Morena nos afecta a todos. Que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19. Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcance el dinero para nada. Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Morena es una desgracia para México. Todos enfrentamos los mismos problemas. Demos un paso adelante por México. Vota PRI. Son tiempos de pandemia y de estar más unidos que siempre. Son tiempos de tenderte la mano como los hermanos que somos. Hoy por ti, mañana por nosotros. Es una campaña que en tu programa Denuncia Pública hemos lanzado para ayudarte. Conoce las bases con Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Electrodomésticos, tablets y hasta una sala. Participa y gana, porque hoy por ti, mañana por nosotros. En el Diario de Chiapas nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿estás de acuerdo en que las autoridades desplieguen operativos para contener las caravanas migrantes en la frontera sur? ¿Sí, no o no te afecta? Vota a través de nuestra encuesta de Twitter. Participa, comenta y comparte.
Estamos de regreso en AM Diario con la información deportiva y Jorge Mazariegos. Muy buenos días. Lucero Rodríguez, amigos de AM Diario, muy buenos días. Por supuesto, listos con toda la información deportiva, pero antes, a los que nos escuchan por el 97.7 de FM y también para los que están viendo a través de las plataformas digitales, pues bueno, reiterarles la recomendación, por favor, maneje con mucho cuidado todo el libramiento sur, recuerde el tráfico que está realizando por las obras, las vías alternas como la novena sur, así también del lado norte en este nuevo libramiento que se ha incorporado en la ciudad capital. Ahora sí, pasemos a la información deportiva porque, bueno, el físico-constructivismo y el fitness ha entrado a trabajos locales, es decir, en el estado comenzó ya la gira para que la asociación de esta especialidad comience a dar el aval a los distintos compromisos que se van a estar realizando a lo largo de este 2021. Uno de ellos es precisamente el evento que usted ve en sus pantallas y le comentamos a los que están escuchando a través de la radio del diario. Se realizó la primera Copa Titanium de Físico Constructivismo y Fitness allá en Bochil, en donde hubo una buena afluencia de participantes, representantes de municipios como Ángel Albino Corzo, por supuesto Bochil, Comitán de Domínguez, Pichucalco, Simojovel, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Copainalá. Luego de que se dieran las rondas preliminares y que el jueceo dictara quiénes serían los campeones, pues bueno, se dejó a José Daniel Pérez de Terán como el mejor dentro de la categoría principiantes. Así también está como ganador Rodrigo Efraín Castilla en la categoría novatos. Ya en las 65 kilogramos el vencedor fue Alexis Vladimir Sánchez, en las 70 kilogramos fue Luis Gilberto Vázquez. En tanto, las mujeres dominaron Ruisela Martínez Hernández dentro de la categoría libre en el fitness figura, así como en el fitness bikini quedó pues como ganadora Jessica Alejandra Castellanos. Así también en el mesa ISIC, en la categoría libre José Carlos León Orantes fue el vencedor, y en la disciplina de mesa ISIC, pero en la categoría novatos, Alexander Ulises Gutiérrez se quedaron como los ganadores de este certamen. El primero de muchos que espera la asociación avalar y hacer cumplir a lo largo de este año, por supuesto, con las medidas sanitarias correspondientes. Pasemos al fútbol porque hay mucha actividad. Ya se dio a conocer que la selección mexicana olímpica, que estará al mando de Jaime Lozano, ya tiene quiénes serán su rival para arrancar las competencias en Tokio 2020 el próximo mes de julio, y estamos hablando que el combinado mexicano se quedó precisamente en el sector A con los anfitriones. Japón estará también compartiendo lugares con Sudáfrica y con Francia. Vaya complicado sector que le toca al conjunto mexicano, enfrentándose en su debut el próximo 22 de julio a Francia y a Kylian Mbappé, a Dembélé, a Kubo y a muchos otros jugadores franceses que van a tener al frente. El debut, ya les decía, será el 22 de julio a las 3 de la tarde, hora local, por supuesto. De este lado ya va a ser un poquito ya de tarde para poder cumplir con este compromiso en el Tokyo Stadium. El siguiente encuentro lo estaría realizando el 25 de julio en ante Japón, y el tercero de la fase de grupos sería contra Sudáfrica el próximo 28 de julio. Así quedaría hasta el momento las situaciones de la fase de grupos para la selección mexicana que está al mando de Jimmy Lozano, que tienen hasta el 30 de junio para poder presentar su lista y posteriormente realizar el viaje a la sede de este evento. Ya en la selección mayor se dio a conocer que será el próximo 29 de mayo allá en el territorio estadounidense, cuando disputen un partido de preparación más, y lo harán ante Islandia. Cambiamos de tema y para cerrar la sección vamos a hablar de la Liga de Expansión, porque ellos están en su repechaje. Falta un partido más que se va a estar jugando el día de hoy. En tanto, la reclasificación ya dejó a los primeros ganadores que van a estar avanzando
a la siguiente ronda. Los mineros le pegaron 6-0 al conjunto de los alebrijes. Cimarrones y Venados se empataron a 2, pero en la ronda de penales el conjunto de Cimarrones se llevó la victoria. Tepatitlán sorprendió a Dorados igual en la ronda de penales, 1-1 el marcador, 4-2 en la ronda de penales. Y el día de ayer se jugó el partido entre Atlante y Cancún FC, marcador 2-1 a favor de los Potros de Hierro del Atlante, con lo cual avanzaron a la siguiente ronda. El juego del día de hoy será a las 9 de la noche y estamos hablando que el cuadro del Tapatío estará recibiendo a Tlaxcala para así ponerle punto final a lo que será pues la zona de repechaje o de reclasificación dentro de la Liga de Expansión y ya posteriormente comenzar con los cuartos de final en la ya conocida Liga de Plata. Ahí está la información deportiva de este jueves, Lucero, pero antes invitarlos a que nos escuchen a través del 97.7 FM mañana a la 1 de la tarde con la remontada y toda la información deportiva junto a Eduardo Solís. Y como ya es una tradición y costumbre y que por supuesto ya se aproxima el aniversario de Después de Todo, lo podrán escuchar de lunes a viernes a las 6 de la tarde con Diego Morales, el patrón. Así que ahí está la señal de la radio del diario, por supuesto, y a través de www.diariodechiapas.com/radio. Lucero Rodríguez, la información deportiva de este jueves, que tengan un excelente día. Gracias, Jorge Mazariegos, y por supuesto que estaremos atentos al aniversario de Después de Todo con mi querido Diego Morales, el patrón. Vamos a ir con los puntos prioritarios de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque detalló que el ahorro que se tendrá tras el acuerdo con los reclusorios privados alcanza para financiar casi 400 cuarteles de la Guardia Nacional en 4 años. No vamos nosotros a deshacer contratos, a incumplir con contratos de otros tiempos, que lo que buscamos es quitarles a esos contratos las aristas más nocivas para la hacienda pública y que logremos ahorros. Se habló con los empresarios y han aceptado una disminución del 15%. Esto representa que nos vamos a ahorrar alrededor de 2.300, 2.500 millones de pesos por año. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que de acuerdo a lo alcanzado con reclusorios, contempla que instalaciones pasen a ser del gobierno al concluir los contratos. Destacar que en algunas de las cláusulas de los contratos establecen que la operación y la seguridad están a cargo del Gobierno de México y las empresas o desarrolladoras solo están obligadas a brindar condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares. Hay que decir que al recordar algunas de esas cláusulas, también se estableció que la vigencia de por lo menos 20 años para la prestación del servicio de estos proveedores, de estos particulares, para cada uno de los centros penitenciarios y el monto proyectado con actualización e impuestos es de 276.619 millones de pesos. Y bueno, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con el voto a favor de Morena, PT, Partido Encuentro Social y Verde Ecologista, la eliminación del artículo 13º de la Ley de Hidrocarburos que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del año 2014 y que es una de las leyes secundarias de la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto para eliminar la regulación asimétrica y que Pemex vuelva a dominar en la venta de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos. Esta reforma, enviada al Senado, alcanzó 301 votos a favor,
147 en contra del PAN, PRI y PRD, y también de Movimiento Ciudadano, y 2 abstenciones. Elimina la regulación asimétrica que fue impuesta en el 2014, como la fijación de precios y volúmenes a la venta de primera mano para que hubiera piso parejo en la participación de la iniciativa privada en la venta y también comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Y Pemex no fuera agente preponderante, no discriminara a clientes y no hubiera tratos preferenciales. Manuel Morales está en la línea telefónica en la zona norte de nuestro estado porque en las últimas horas trascendió la información de que un comando armado irrumpió en el domicilio del expresidente municipal y ahora aspirante a la alcaldía de Pichucalco. Manuel, muy buenos días. Sí, buenos días. Deseo comentarte de que por lo menos 4 personas fuertemente armadas con uniformes, equipo militar, irrumpieron el rancho El Edén, ubicado en Nicolás Bravo, segunda sección de este municipio, donde tiene su domicilio particular el alcalde con licencia Moisés Aguilar Torres, y quien es, pretende buscar la alcaldía por el Partido Verde Ecologista. Hasta ahí llegaron 4 sujetos fuertemente armados, quienes se irrumpieron e impactaron de bala una de sus puertas principales. Al ingresar a este domicilio, señala de que efectivamente pudieron decirle de que entregaran los efectivos y sobre todo algunas prendas de oro que se encontraban en el móvil. El móvil fue de 50,000 pesos y los daños materiales que ocasionó. Y durante este comando dejaron un mensaje que le bajara y que declinara de la candidatura a la presidencia municipal de Pichucalco, al tiempo de decirle que era un mensaje claro de Rafael N., quien en ese momento señalaban los 4 presuntos sicarios. He comentarte que hasta el lugar llegaron elementos de Protección Civil, Seguridad Pública, Fiscalía Especializada, para buscar los presuntos responsables de hechos delictosos. Y comentarte que ante esta crisis de nervios que se originó por esta irrupción en el interior de este inmueble, en el rancho del Edén, hasta este momento se espera que en las próximas horas inicie la carpeta de investigación por estos hechos delictuosos, Lucero. Justamente, Manuel, eso quería preguntar, quiero preguntarte, las investigaciones por parte tanto de las autoridades electorales, porque, bueno, fue un mensaje muy directo en esta contienda electoral, y otra situación, ante la Fiscalía General del Estado por los hechos del Foro Común, y las armas y los uniformes eran, pues investigar, ¿no? Si eran realmente uniformes de alguna corporación o quizá apócrifos. Sí, de hecho es común que normalmente en cualquier tienda puedan encontrar uniformes tipo camuflaje, tipo militar, y que utilicen algunos grupos para poder ingresar en algunas viviendas. Es comentarte que esto se está dando. Es importante, sobre todo, la Fiscalía del Estado y las autoridades federales puedan poner un cinturón de seguridad en todo el territorio norte de Chiapas, sobre todo porque ya es el segundo atentado que se da en tan solo menos de un mes. También tenemos el tema de doña Gloria Montiel, que en el municipio de Sunapa, que también irrumpieron en su rancho y que le dejaron un mensaje muy claro a esta dama. Y es el segundo que se da en menos de un mes y es necesario que las autoridades puedan blindar ante los futuros días que se da este proceso local que inicia el 4 de mayo, Lucero. Y estamos hablando del proceso electoral donde, bueno, se están dando todos estos delitos, la presunta comisión. Muchísimas gracias, Manuel. Muy buenos días. Sí, buenos días, Lucero. Seguimos informando de Pichucalco. Claro que sí, desde la zona norte, y un saludo para todos quienes nos siguen hasta Pichucalco. Muy buenos días. Vamos a ir a otra información porque a través de un video que circuló en redes sociales y en diferentes medios de comunicación, el conocido contador Camacho, me refiero a un funcionario retenido por parte del Ayuntamiento de Simojobel. Esto fue desde hace unos días y entonces a través de un video, estamos viendo por cierto este video, el contador Camacho asegura que no ha probado alimentos, únicamente ha tomado agua, además de dormir a la intemperie. Suplica a la presidenta municipal, Viridiana Hernández Sánchez, resuelva los problemas para que puedan liberarlo.
se ha cumplido más de 30 horas luego de que fuera retenido este funcionario del ayuntamiento de Simojobel. Y fue el martes, durante un bloqueo carretero aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando habitantes del ejido Solo Dios y un grupo denominado Normalistas lo privaron de su libertad como medida de presión para que la alcaldesa cumpla con la entrega de paquetes para el mejoramiento de la vivienda. Sin embargo, esta situación de pedir que el cumplimiento de algunas obras o de algunas otras programas sociales ya viene desde atrás en Simojobel, donde se ha señalado en diversas ocasiones a Viridiana Hernández Sánchez, presidenta municipal. Pero veamos el video que trascendió el día de ayer. Presidenta, le pido de manera más amable que trate de resolver, bueno, que resuelva esta problemática, ya que varias comunidades han arrimado a quererse unir al grupo denominado los normalistas. De igual manera, ellos vienen a exigir la falta que usted les ha cosechado, cuándo les va a cumplir y todo eso. Ya ayer vino Solo Dios, hoy Guadalupe Victoria. Y también está la comunidad de Ceiba que quiere sumarse. De la manera más atenta, yo le pido que por favor lo resuelva para que esto no se vuelva más grande de lo que ya es. Por favor, yo desde ayer, de las 2 de la tarde, no he comido alimento. Lo único que me han dado es un poco de agua. Hasta ahorita no me han golpeado. Bueno, pero en este caso, además del cumplimiento de obras que la ciudadanía está en todo su derecho de solicitar y exigir, estamos hablando de la privación ilegal de la libertad y de un funcionario, de un servidor público, de un ayuntamiento. Así es que la respuesta también por parte de las autoridades correspondientes. Por lo pronto, en un comunicado en Chilón, en el municipio de Chilón, se dio a conocer que no permitirán que se realicen bloqueos, por lo que advierten a quienes así lo intente que se les aplicará la ley. Hacen del conocimiento a través de este comunicado que usted está viendo en su imagen a toda la ciudadanía en general y sobre todo a los automovilistas que el tramo carretero Huaquitepec-San Juan-Cancún es una vía completamente segura y por lo tanto ninguna persona está autorizada a cobrar derecho de piso ni ninguna otra cuota, y porque cientos de automovilistas han buscado vías opcionales para poder trasladarse de Palenque, Yajalón, Salto de Agua, Ocosingo, a San Cristóbal o Tuxtla y viceversa, y porque esto se ha dado sobre todo después de que se están suscitando los bloqueos en Occhuc desde hace 8 días, de hecho, y de lo cual nos han estado comentando nuestros corresponsales, y sumados al boteo que mantuvieron los indígenas celtales el pasado 5 de abril. Entonces, en Chilón, las carreteras continúan libres y no se permitirá que se violente el Estado de Derecho. La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por los delitos de robo con violencia y agravado, pandillerismo, daños en Tuxtla Gutiérrez. Esto se dio porque se detuvieron a 41 personas. Este grupo de personas, al parecer integrantes de la organización social Sentimientos de la Nación, se manifestaban por un supuesto despido injustificado. Sin embargo, ingresaron de forma violenta a las instalaciones de la empresa ubicada en prolongación de la Quinta Norte, carretera Tuxtla Gutiérrez-Chicoacén, de la colonia Los Laguitos. Arribaron personas armadas con palos y machetes, quienes vandalizaron las instalaciones y saquearon la mercancía. Ahí estamos viendo las imágenes. ¿Tenemos el video? Ok, bueno, estamos viendo las imágenes. Y bueno, este video del cual estoy comentando circuló en redes sociales. Se aprecia cómo el grupo de personas a bordo de 3 camionetas, al parecer del municipio de Occhuc, realizan actos vandálicos contra la empresa, donde pues, se había desarmado a la policía y se llevaban los productos. Un propietario de un negocio cercano también denunció que le intentaron robar su celular y por todos estos hechos, pues bueno, se inició con la carpeta de investigación, 41 detenidos, de los cuales 32 son mayores de edad y 9 son adolescentes. Se les aseguraron vehículos en donde llevaban diversos productos que habían sustraído de la bodega. Se logró recuperar un vehículo marca Nissan tipo March, también propiedad de la empresa Lala, y una motocicleta propiedad de un empleado de esta misma empresa, y los imputados pues ya están puestos a disposición. Ahí está el video.
Bien, pues ahí está lo que le estaba comentando hace unos instantes, cuando pues ya llega la autoridad y se logra la detención de estas 41 personas, 32 mayores de edad, 9 menores de edad. Un par de sujetos a bordo de una motocicleta fueron grabados allá en Tapachula mediante una cámara de circuito cerrado en una de las principales calles del fraccionamiento Guadalupe cuando asaltaban a una mujer que estaba arriba de su automóvil y posteriormente le arrebataron su bolso de mano para después darse a la fuga con rumbo desconocido. Los fuertes vientos ocasionaron que aquí en Tuxtla Gutiérrez la tarde de ayer miércoles se diera un incendio de pastizal y se extendiera hasta una cabaña ubicada en el barrio Sabino Mocho de la colonia El Jobo. Según testigos, luego de pasar el fuego al predio, pues de inmediato comenzó a arder la techumbre de palmeras que terminó con las paredes de madera. Los propietarios solo lograron rescatar unos muebles de jardín, una computadora, un refrigerador, entre otros objetos. Personal de bomberos acudió a este lugar y controló las llamas que alcanzaron los 3 metros de alto y acabaron con casi todo lo que tenía a su paso, pero por fortuna no hubo pérdidas humanas. El grupo Confines Teatros, de manera virtual, continúa trabajando. Carla Gómez y su sección de Ati Show. Desde el mes de marzo, el grupo Confines Teatro ha compartido episodios del programa Territorio Escénico en el canal de YouTube, proyecto que resultó beneficiado en la convocatoria de reactivación para espacios escénicos mediante la Secretaría de Cultura a través del Centro Nacional de las Artes y el Complejo Cultural Los Pinos. Son 4 de los 6 programas agendados que ya se pueden ver desde el canal de La Puerta Abierta. De acuerdo a Saúl Goe, integrante de Confines Teatro, informa que con este apoyo él y sus compañeros han decidido estar vigentes y presentes para no ser olvidados. Por tanto, Territorio Escénico surge de la necesidad de hacer del espacio autogestivo La Puerta Abierta la casa donde sucede el teatro. Por otro lado, indica que el objetivo del proyecto es reactivar el espacio, trabajar y estar presente. Por ello, se puede checar diversos temas sobre la importancia y la necesidad de hacer teatro desde los programas que se transmiten. Para Diario TV, Carla Gómez. La portada de esta mañana de jueves 22 de abril de 2021, esfuerzos por prevenir incendios. En la primera sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil presentan avances de la estrategia para la prevención y combate de incendios. Obras no deben parar. Esto por la veda electoral que no impide la aplicación de recursos. Lo que no se puede hacer es promocionar logros, de acuerdo al INE. Emite COVACH convocatoria. Atención a todos los egresados del nivel secundario. El registro de solicitudes de ingreso para egresados de secundaria se realizará mediante el portal www.covach.edu.mx del 26 de abril al 21 de mayo. 21 casos positivos por COVID-19 en las últimas horas en Chiapas. Pululan los motes entre candidatos. A ver, escuche algunos. El Rau, el Pollo, el Pato, algunos de los 13 sobrenombres que aparecerán en las boletas de los que sí buscan la candidatura federal. Ayuda a no desaparecer juguetes tradicionales. Esta información en el marco del Día del Niño. Dan vía libre a Pemex, lo que le comentaba hace unos instantes en Fast Track. Diputados quitan candado para que domine en venta de gasolinas y va al Senado. 10 días lleva siniestro del Cañón del Sumidero, nos lo decía Ainer González, más de 540 hectáreas siniestradas. Continúa la vacunación para maestros y adultos mayores en Chiapas. Unidad para lograr consolidar el proyecto de nación, dice Carlos Molina. Y la encuesta de esta semana, ¿estás de acuerdo en que autoridades desplieguen operativos para contener las caravanas migrantes en la frontera sur? Usted puede contestar. Compartir, y Efraín Meneses estará dando los resultados mañana viernes a las 7:30 de la noche en Chiapas al cierre. Muchísimas gracias por habernos seguido en esta mañana de jueves. Ya le esperamos mañana para cerrar la semana a las 9:30 horas aquí en AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y como siempre agradezco a Alex Tapia por su asistencia en la información para este noticiario. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muy buenos días.